Vamos a saludar al exalcalde de la ciudad, el doctor Carlos Caicedo, que nos acompaña en esta entrega de la galería. Hace parte de todo el proyecto de recuperación integral del mercado que él inició. Doctor Orán Catime, que ha venido gerenciando operacionalmente todo este proceso aquí en el mercado. A los honorables concejales que han venido a esta entrega también, a Jorge Yesío Pino, Juan Carlos Palacio, Carlos Alberto Pinedo, Juan Ruiz y Jaime Linero, a los miembros del secretario, a los secretarios del gabinete distrital, a los vendedores informales, a los señores miembros del gremio de vehículos informales, a los señores miembros del gremio de mecánicos informales, a los empleados del mercado, amigos periodistas, señores y señores, usuarios, compradores, comerciantes, todos, un saludo muy especial, muy contento de venir aquí a acompañarlos y a entregar oficialmente esta obra, que como saben, hace parte de todo un proyecto que estamos ejecutando, que no hemos terminado, que faltan todavía parte de ese proyecto, que esto es un proceso. Ustedes recordarán, los que están aquí, que este mercado, toda esta zona, estaba descompuesta, deteriorada, se había entregado a un privado, a una concesión, y que el doctor Caicedo en el periodo anterior dio la batalla, dio la lucha y logró intervenir esa concesión y logró que le entregaran el edificio del mercado a través de una medida cautelar que le permitió no solo recuperar el mercado, entrar al edificio, ponerlo en funcionamiento, sino diseñar todo un proyecto que nosotros lo propusimos en campaña, darle continuidad a lo que habíamos encontrado diseñado, de manera que aquí venimos a entregar esta galería como parte de todo este proceso. Proceso que no solo termina con las adecuaciones del edificio, que aún siguen en proceso. Ahí estamos licitando los dos ascensores para completar y dar comodidad, acceso a los usuarios en el edificio central, las obras de la instalación de la cámara, las compras de carros y el proceso de reorganización interna en el edificio. Todo el proceso de capacitación a los vendedores, de asociarlos en cooperativas para que empiecen a generar economía de escala en las compras, sino que además también le dimos continuidad a este diseño. Encontramos ya contratado toda la parte superficial, toda la parte de módulos, todo esto estaba contratado, y hicimos unos ajustes en la estructura de cubierta que inicialmente estaba planteada, y aquí estamos hoy, que fue lo que más nos demoró, haciendo entrega de manera de esta galería que nos ha permitido liberar las calles que aún estaban ocupadas, como han visto, pero que ahora entramos ya en la intervención de las calles. Se están arreglando cada una de las placas de todas estas vías, la calle 11, la calle 12, la calle 13, la carrera 9, la carrera 10, todas las vías del sector del mercado van a quedar recuperadas, y tenemos pendiente una reunión con los formales, no solo para que también se comprometan a arreglar los andenes, a pintar las fachadas, a tensar los cables, a podar los árboles, sino a seguir mejorando el entorno que ustedes ya empiezan a apreciar como un entorno agradable, como un entorno en el que no solo se puede ejercer actividad comercial, sino que se puede venir a comprar. Eso es un proceso. Todavía hay personas que se inquietan de pronto porque ahí no tienen los flujos de ventas que aún tenían, donde estaban, con su clientela todavía está desorientada, pero tienen que ayudarnos porque esto hace parte de un proceso que demanda un tiempo, tiempo que ha sido corto. Además, en menos de un año, 4 meses, mire dónde vamos. Ya estamos interviniendo también físicamente la plaza especializada de pescados y mariscos, la plaza de comida popular, que esperamos esas dos edificaciones, la de pescado poder entregarla en diciembre y la de popular entregarla más tardar febrero del otro año. Con la intervención de estas 4 zonas y el entorno, estaríamos dando por terminado la intervención integral y recuperación del mercado para todos los amarios. Ya podemos empezar a sentirnos orgullosos, en que se nos hinche el corazón, de que tenemos uno de los mejores mercados públicos de la costa caribe colombiana. Que tenemos un mercado digno, un mercado que volvió al transporte público después de 40 años, un mercado donde la seguridad cada vez es más notoria, la presencia de criminales, de delincuentes, de esos que nos extorsionaban,
todos los días durante décadas se ha ido reduciendo y hoy el control de la seguridad la tiene la fuerza pública. Así que aquí estamos pues compartiendo esta alegría con los vendedores, decirles que hemos recogido cada una de sus inquietudes, que todavía en la galería estamos, ya tenemos diseñada y estamos contratando los polisombras retráctil para los que ahora le está dando el sol, así que esperamos antes de que cierre noviembre tener esa solución. Recogimos las inquietudes de las entradas distintas o de las entradas alternativas inicialmente planteadas, se han construido, estamos ajustando el diseño para la integración del edificio con la galería para cerrar los laterales y que haya movilidad en toda la galería para buscar el edificio. Cada una de las inquietudes que ustedes han planteado para mejorar el proyecto, las hemos recogido y las estamos ejecutando. Así que yo quiero también obviamente felicitar no solo al equipo de trabajo que ha estado al frente de todo este proceso operacionalmente, en cabeza del doctor Abraham, sino felicitar a los vendedores también, a los comerciantes, porque nos han dado la oportunidad de trabajar de la mano con ustedes, porque han creído en el proyecto, porque han creído en el proceso, porque están creyendo realmente en lo que estamos haciendo. Su confianza ha sido determinante para poder recuperar esta zona. Queremos que la sigan teniendo, como queremos que los amayos también vengan al mercado, que vengan a comprar, que vengan a buscar sus legumbres, sus verduras, todo lo que aquí se oferta. La principal zona de comercio de la ciudad está en el mercado. En estas 4, 5, 6 cuadras, usted no solo consigue verdura, carne fresca, sino que consigue elementos de ferretería, granero, todo lo que usted pueda necesitar lo consigue en este entorno del mercado. Este proceso de reubicación, de formalización, este proceso de intervención tiene sentido si quienes están en el edificio, quienes están en la galería, quienes van a estar en la plaza especializada de pescados y mariscos y quienes van a estar en la plaza de comida popular tienen ventas, tienen flujo de caja, que pasan de la informalidad con un rebusque a estar en un lugar digno donde tienen tanto flujo de caja y tanta venta que deciden formalizarse, que deciden organizarse, que deciden empezar a aportar al tributo y a la finanza del distrito. Que todo este proceso conlleve a que no solo ellos mejoren su calidad de vida, sino que sus ingresos puedan mejorar el nivel de vida de sus familias y obviamente que todo esto redunde en que se va acabando la especulación, se va acabando la intermediación y todos los amayos podemos venir aquí a encontrar no solo los mejores productos, sino los mejores precios del mercado en toda la ciudad. Muchas gracias a quienes nos han apoyado, quienes nos han acompañado. Disfruten esta obra que es para ustedes. Santa Marta sigue cambiando. Y afectuoso saludo para el alcalde Rafael Alejandro Martínez, el gerente del mercado Abraham Catime, el personero distrital Chabán Rosado, al presidente del consejo Juan Carlos Palacio, a los honorables concejales que nos acompañan, a los miembros del gabinete distrital, a los miembros del gremio de comerciantes formales del sector, de comerciantes informales, a todos los que asisten a este importante histórico evento, a por supuesto los medios de comunicación, muchas gracias por estar acá. Bueno, agradezco la deferencia del alcalde que me permite dirigirme a ustedes aquí en este lugar, exactamente en este mismo sitio. Hicimos un anuncio cuando esto estaba en manos de una concesión, como tantas concesiones leoninas que se apoderaron de los bienes públicos de la ciudad. Aquí hicimos un anuncio, un compromiso, un juramento, recuperarle el mercado público de esa concesión y de la delincuencia a los amarios. Y eso fue lo que hicimos. Y trabajamos duro por eso. Y empeñamos nuestra integridad jurídica y hasta nuestra vida. Porque evidentemente meternos con el mercado era casi que tocar la almendra del desgreño, del desorden en materia de espacio público y de la delincuencia y el crimen organizado de la ciudad. El paramilitarismo campeó
por estos territorios y desde aquí se ordenaba el sicariato en Santa Marta. Hay que decirlo y esperamos que las autoridades, después de haber recuperado este espacio público, mantengan permanentemente la presencia. Pues no se trata de haber recuperado un espacio para el comercio digno, para que los vendedores vendan con dignidad y los usuarios vengan a comprar con dignidad, como merece el ser humano, como merecen los amarios, como lo merecemos todos, si no se trata también de haber desde aquí enfrentado el crimen organizado. Porque, entre otras cosas, hay que decirlo, alcalde, dos medidas fueron fundamentales para que el índice de criminalidad cayera en Santa Marta. Lo encontramos en 48-49 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo dejamos en 17. ¿Qué explica que haya ese bajón significativo? Pues implica el incremento del pie de fuerza, por supuesto, la estrategia que promovimos en materia de seguridad, donde también el ciudadano fue central, pero sobre todo atacar dos factores críticos que existían. Uno, el sicariato que se desplazaba en motos. El 90% del sicariato se hacía en Santa Marta en vehículos motorizados, en motos. Y obviamente los principales ejecutores eran hombres. De manera que prohibir el parrillero hombre, recuerden ustedes, cuando fue asesinada una niña que se desplazaba en una moto por ir a asesinar a su padre, fue central para ir reduciendo la tasa de criminalidad. Pero también la medida de ir recuperando el mercado público, que empezara la autoridad y el Estado a hacer presencia aquí. Porque, hay que decirlo, la mayoría de la gente, de una u otra manera, tenía intimidación con los actores que tenían el control de este territorio. Esta batalla jurídica es bueno contarla para que no se repita la historia. No puede ser que alcaldes y concejales de la época hayan tomado una decisión tan equivocada y escoger bienes públicos. Este lote, que era el antiguo parqueadero de taxis, este lote, que realmente era el lugar donde estaba el edificio del mercado, y ese predio que fue entregado a la electrificadora del distrito como parte de pago de una serie de impuestos adeudados y en fin, y todos estos bienes se le entregaron a un particular en una concesión por allá en el año 2002, cuando prácticamente fue concesionado todo en la ciudad. Y esta concesión, entre otras, se le entregaron con un remedio de plan parcial de dos hojas, tres hojas, que nunca se ejecutó. El distrito aquí, hay que decirlo, no solo perdió su mercado y estos predios públicos, sino además le tocó pagar una cosa increíble y sorprendente, más de 10.000 millones de pesos a la concesión por una demanda que le impetraron la concesión al distrito y en la administración anterior. Entonces salió el fallo y les correspondió pagar 10.000 millones. De manera que el distrito perdió su mercado, perdió los predios y perdió 10.000 millones y no tenía mercado público. ¿Qué presentación tiene eso? ¿Dónde estaba el Estado para defender los intereses de la ciudadanía, de la comunidad? Lo que hicimos fue interponer una acción popular, utilizar las herramientas legales, los recursos constitucionales como ese y promoverlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Fue un proceso que demoró un tiempo, no mucho, porque afortunadamente la medida cautelar fue concedida. Y recuerdo yo, cuando esto ocurrió, que entonces surgió un coro de anunciadores que el distrito iba a perder la demanda, que lo que iba a tener que hacer el distrito era prácticamente indemnizar y pedirle perdón a la concesión. Todo eso seguramente promovido por aquellos que son amigos de la privatización de los bienes públicos y de que esto no se recuperara. Pero por fortuna, la lucha jurídica que dimos de manera transparente, comprometida, y hay que reconocer el fallo de la juez séptimo administrativo, y luego la decisión que se confirmó en el tribunal fue que se otorgara la medida cautelar para que pudiéramos tomar posesión de estos bienes públicos. Lo primero que hicimos, recordará la prensa, recordará todos los que nos acompañaron, los que respaldaron y aún los escépticos, fue tomarnos ese edificio que estaba
pendiente de concluir en ciertas obras. Al final, con 800 millones de pesos, se habilitaron la mayor parte de áreas, quedando pendiente aún desde esa época a hoy la construcción del elevador, que es tan necesario para que el segundo piso tenga un flujo de clientes. Pues lo que hicimos fue en principio empezar a arreglar el montacarga. Se distribuyeron más de 530, si mal no recuerdo, locales a vendedores que estaban dispersos por las vías y en el edificio. En un proceso además sin precedente, donde los vendedores pudieron participar escogiendo a través del mecanismo de balotas su local, y con el acompañamiento de la personería, de la defensoría y de la policía, por supuesto, de la procuraduría, todas esas instituciones fueron garantes que aquí esto fuera asignado con transparencia y sin andar privilegiando a nadie en particular. Hoy los vendedores tienen un espacio digno para vender, y muy seguramente su vida, su destino y el de su familia va a seguir cambiando para bien en la medida en que todo este proceso continúe consolidándose. Pues lo merecen. Tantos años de abandono, de considerarlos ciudadanos de segunda o tercera categoría, que aquí solamente pudiera venir a comprar el pueblo que no tenía recursos para ir a los supermercados, o aquellos que habían quedado con la tradición de acudir al mercado aún sin que esto fuera un mercado público, porque dejó de ser un bien público y porque las vías eran ocupadas o porque no había seguridad, movilidad, salubridad. Esta acción popular, alcalde, incluyó entonces apelar al derecho colectivo, a la moralidad pública para que estos bienes fueran devueltos, al derecho colectivo a la salubridad pública, al derecho colectivo a un medio ambiente sano, al derecho colectivo a la movilidad. Todos esos derechos hoy, como ustedes pueden ver, se garantiza. El mercado ahora tiene las vías despejadas, hay movilidad, en el mercado hay limpieza, asepsia, se puede venir a comprar sin temor a la contaminación que tenían los alimentos en el pasado. Y en el mercado se garantiza la seguridad, de manera que los objetivos de este amparo constitucional solicitado se han podido verificar en la práctica por el compromiso que tuvimos desde esa época y que usted y todo el equipo de trabajo que lo ha rodeado han venido cumpliendo a pie en justicia. Felicitaciones por ese compromiso demostrado. A los vendedores que se ubicaron en el edificio y ahora a los que se ubican en la galería comercial, decirles: aquí hay recursos públicos, estos son dineros de la comunidad samaria, aquí hay 7 mil millones de pesos invertidos. Pusimos a funcionar a estas concesiones que nadie las pellizcaba, como a Maya Vial o a Alumbrado Público, que precisamente exigiéndoles en el plan de mejoramiento logramos que invirtieran en las vías de la ciudad, en renovación de luminarias, de separadores, materas y demás, cerca de 17 mil millones de pesos. Aquí logramos que Alumbrado se comprometiera, que Amoblamiento Urbano y que Maya Vial. Y ustedes ven que entonces, sumando esos recursos a la compra de estos módulos que hicimos en el periodo pasado por cerca de 1.500 millones de pesos, o los 1.000 millones que invirtió, o un poco más, el alcalde Rafael Martínez en las cubiertas que se habían diseñado y que están sufriendo ajustes para que efectivamente el sol no afecte a una parte del sector, con este encerramiento, en fin, con estas condiciones, con baños, díganme si no hemos logrado otro cometido que teníamos, y es darle dignidad a los vendedores, a los que todos los días se levantan de madrugada y trasnochan permanentemente para llevar sustento a su familia, para que lo hagan con dignidad. Pero esto tuvo un efecto, y el efecto fue, a pesar también de la poca credibilidad que existía, que el sector formal del mercado empezara a cambiar. Si ustedes ven la decisión que tomamos, que tiene un componente estético, para que la estética haga una modificación ética en cada uno de nosotros, aquí lo podemos verificar. El haber pintado, el haber coloreado, el haber combinado el arte con estos edificios, el haber logrado articular con las agremiaciones del sector como
como UNDECO y como FENALCO, para que cada uno de los vendedores formales lograran recibir la pintura que la alcaldía les entregó y los diseños para que empezáramos a pintar la fachada. Hoy entiendo que estos locales, que antes estaba su valor totalmente depreciado, se multiplicó el mismo por 2, por 3 y por 4. Hay un proceso de renovación urbana, hay un proceso de valorización de la propiedad y hay un proceso de dinámica comercial nueva en el sector, producto de la intervención que hicimos. Aquí ha ganado todo el mundo.